Este lugar tan pequeñito, tan raro, es una casa que ahora, bueno, anteriormente fue una casa y ahora la han hecho un lugar turístico donde venden recuerdos, café, tazones, caramelo, hay un restaurante. Y bueno, y esto era propiedad de la iglesia donde vivían las viudas, imagínate esos cuartitos con esas construcciones que siempre te explico, de base de madera, con estas ventanitas tan pequeñitas. Mira, mira, ya está medio como torcido. ¿Ah? Fíjate. Y hay un ángulo acá que se puede ver la famosa iglesia. A ver un poquito más allá, creo que está. Mira qué lindos estos restaurantes, que hoy domingo está abierto porque hay una ley de turismo que se permite que puedan abrir las tiendas día domingo. Mira qué hermoso. Estamos cerquita de la iglesia San Miguel. Como siempre, todo a la mano, no hay quien cuide. Acá están todas los jarritos que se llaman beja. ¿Ves? Todos de porcelana, ositos. Y este es el lugar, mira. Increíble, ¿no? Esta cajita donde ponían la mercadería para llevarla para arriba, para un depósito. Su ascensor. Siempre con estos ladrillos. Hermoso. Año 1189. Está la iglesia más famosa de Hamburgo, que mide 152 metros. La iglesia San Miguel, que acá la conocen como Mijael Kirje.